Qué bueno que están con nosotros según una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo. ¿Cómo te sientes, hermano, este día? Bien y pico. Qué bueno que están con nosotros en esta presentación. En un día como hoy, que es el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. ¿eh? Sí, precisamente sí, sí, se conmemora en este día sí, a nivel mundial. Vamos a hablar sobre el informe del PNUD. Perfecto, perfecto. Pues señores, tenemos un contenido muy interesante de informaciones económicas que de verdad les invitamos a que estén con nosotros. Y si resulta que las amas de casas. Expresaron su queja ante los constantes aumentos de los productos de consumo masivo y manifestaron que su situación económica se deteriora porque el presupuesto familiar, causa de esta situación, resulta bastante, pero bastante disminuido. Veamos esta historia con nuestro compañero Ernesto Trinidad. Exigieron al gobierno buscar una solución a los altos precios de productos de la canasta familiar. Porque está generando descontento en la población, en especial en las familias de bajo ingreso. Dijeron que las carnes, el aceite, arroz, las habichuelas, la cebolla, el ajo y otros productos de consumo masivo siguen aumentando cada día sin que el gobierno busque una salida que permita a las familias enfrentar la situación. Yo personalmente no lo pago a dos por quince. Porque en mi casa no se compra un pan. En mi casa se compran diez pan. Demasiado alto. El arroz está a 35 pesos la libra. Una libra de aceite cuesta 100 pesos. No aguantamos esto, el pan a 2 por 15. Escasez de agua además. Señalaron que buscan alternativas como visitar mercados agropecuarios para tratar de paliar la carestía de productos alimenticios y cuando van a un colmado supermercado, el presupuesto de que disponen para comprar termina diezmándose. Dijeron que en ocasiones cuando van a un supermercado sienten frustración cuando observan los precios de productos. Y la, la cosa está crítica, muy crítica, porque lo poco que aparece no da, porque la canasta familiar ha aumentado bastante, todo está caro. El arroz 40, la las 75. Los plátanos, no te digo, porque muchas veces no los hay hasta 20 pesos. En tanto, colmaderos reconocen que consumidores se niegan a pagar 15 pesos por dos panes y que además las ventas del producto ha bajado luego de que fuera aplicado el aumento. Ah, suben el pan. Eh, la gente me no queda 15 pesos por, por el pan, a dos por 15. Si lo ponen aceite tampoco quieren los seis pesos, no, no quieren el peso. Sí se quejan mucho. Ellos preguntan primero que cómo están. Entonces digamos no están normal todavía. Bueno que el gobierno que se ponga la pila para que le diga a los empresarios que no suban tanto las cosas, principalmente el aceite. El aceite en un mes subió tres veces. Gracias Ernesto Trinidad. Cinco organizaciones sociales comunitarias, llamaron a la población a no consumir pan durante los días 29 y 30 del mes en curso, en protesta por el incremento de un 50% de este producto. Veamos una historia que tiene nuestro compañero nuevamente, Ernesto Trinidad. La Asociación de Comités de Amas de Casa, Consumidoras y Usuarias de Servicios. La Asociación Dominicana para la Educación y Protección de los Consumidores, Acción Comunitaria por el Progreso, Comité por la Defensa de los Derechos Barriales y el Frente de Mujeres de las Cañitas son las organizaciones que hacen el llamado. Dentro de esta situación, hemos visto que muchos comerciantes y empresarios tienen una gran especulación y un agiotismo desmesurado buscando obtener mayores ganancias. Sostuvieron que la población no puede seguir resistiendo los incrementos en los precios de productos de consumo masivo y criticaron la decisión de los industriales de la harina de subir en forma desproporcionada el precio del pan. Manifestaron que es inhumano y abusivo que sectores del comercio, en vez de contribuir a aliviar la penosa situación, por la que atraviesan miles de familias por no disponer de recursos económicos de manera regular para adquirir productos de primera necesidad, están aprovechando la crisis para enriquecerse. Hemos decidido no quedarnos de brazo cruzado para hacerle ver a estos empresarios abusadores agiotistas que este pueblo no soporta más aumento en lo que es su poder adquisitivo. Las organizaciones pidieron al presidente Luis Abinader buscar estrategias que permitan enfrentar esta situación de los precios de los productos. Estamos como ama de casa defendiendo este derecho que tenemos de que no nos suban más la canasta familiar. Las entidades hicieron un llamado a asociaciones campesinas, sindicatos, clubes culturales, gremios de profesionales a sumarse a esta iniciativa pacífica. Yo saludo esa iniciativa, yo me voy a inscribir dentro de lo que vamos a protestar y vamos a dejar de consumir pan. Bueno, lo que hay, hay que hacerlo. Eh, 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 este país quizá no tiene los mecanismos de organización y de protesta para crearle presión a los productores y en este caso al gobierno, que por cierto, antes de ayer... Tuvo una reunión para tratar de empezar a enfrentar la situación de la carestía de la vida en la República Dominicana, que lo hizo bien, pero que debió de empezar antes, como consecuencia de que ya había habían varios pronósticos de organismos internacionales que apuntaban que eso iba a pasar y pasó. Sin embargo, ahora es después que el gobierno tiene el agua ahí en la nariz que no puede prácticamente respirar, es que ha tomado la decisión, pero lo importante fue que la tomó. Pero no cabe duda de que eh, eh, la sociedad tiene que, organismo para con, con, tiene que buscar mecanismos para constitu, constituir mecanismos de presión, valga la redundancia, para hacer que no abusen de ellas, como lo que está pasando ahora con el aumento inusitado de los precios. Porque si el gobierno... Tomando en consideración que hay una situación que se ha salido del control a los productores, hace tiempo que debió de haber intervenido el mercado para evitar ese incremento, pero también en ocasiones, especialmente cuando en uno que otro producto se manifiesta algún tipo de monopolio o de oligopolio, también se quiere abusar de los consumidores. Entonces, los. Hay que buscar mecanismos de presión. Por ejemplo, no comprar. Claro. Eso, buscar un sustituto. Esa es la propuesta Ay, que se está eso, haciendo ahora. Eso es terrible. No, claro que sí. Bueno, aparecerá. Mira, a mí no me preocupa mucho esa situación. Nosotros no teníamos Marcha Verde y se organizó una Marcha Verde que... Hay que reconocer que obtuvo logros y conquistas. Sí, sí, sí. Aquí no teníamos protesta en la Plazoleta de la Bandera, ahí en la 27 de febrero. Y se organizaron protestas que resultaron en logros interesantes. Antes no existían las protestas a través de las redes sociales y aquí se ha impedido hasta que se pongan impuestos. Por la, la presión la a través verde. de las redes. De las redes sociales. La Marcha Verde. es el gobierno. Ahora, <laughs> hay un problema ahí en serio. <laughs> bueno, miren, señores, el expresidente de la República. Leonel Fernández calificó como altamente preocupante el nivel de inflación que ha llegado a afectar seriamente los bolsillos de los dominicanos y las dominicanas y lo atribuyó tanto a los elementos externos como internos. Veamos esta historia con Víctor Erasme. El exmandatario destacó que actualmente el porcentaje de inflación en República Dominicana es uno de los más altos de toda América. Sostuvo que en algunos países las alzas apenas superan el 1%, lo que demuestra que existen factores internos incidiendo en la carestía de los productos. Al día de hoy, la inflación que afecta a la República Dominicana se ha situado en el 10.48%. Es la primera vez en más de una década, primera vez en más de 10 años que la inflación llega a dos dígitos en nuestro país. El presidente de la Fuerza del Pueblo planteó una serie de propuestas al gobierno en procura de que la población pueda hacer frente a los incrementos de precios. Entre estas, el apoyo a los pequeños y medianos productores y un aumento en el salario de todos los empleados públicos. Sugerimos al gobierno que amplíe el programa por meses cal, de manera tal que los medicamentos lleguen a precios accesibles al consumidor. En tercer lugar. Para paliar el efecto de las alzas en los productos de primera necesidad, sugerimos al gobierno darle un alza de sueldos, aumento de sueldos a todos los empleados públicos y que se convoque inmediatamente al Comité Nacional de Salarios para discutir un incremento en los salarios del sector privado. Leonel Fernández abordó el tema de los altos precios tras juramentar a un grupo de ex dirigentes peledeístas provenientes de la provincia Sánchez Ramírez, que pasaron a las filas de la Fuerza del Pueblo. Gracias Víctor. Mira, en el día de ayer nuestro invitado fue Inocencio García, de la Fuerza del Pueblo, y cuando le preguntamos sobre el incremento de los precios, él presentó un estudio que había hecho la Fuerza del Pueblo, en la cual se determina que hay varios factores, que han impactado los precios. Él habla que independientemente de la inflación importada, también ha habido una merma impresionante en la producción nacional. Puso de ejemplo, creo que el ajo, en el cual él destacó que la cantidad de terreno que se utiliza para la producción de ajo bajó en este año un 52%. Y, 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 y comportamientos similares. Se manifiestan en una cantidad de rubro... De manera particular, ha bajado sustancialmente la producción nacional. La cantidad de. El, el hecho de que. Utilicen... Eso, eso no es lo que dice el ministro de, bueno, de Agricultura. Presentó, ellos presentaron un. El ministro un de Agricultura trabajo. dice que hay una producción constante para eh, eh, mantener provista a, a todo el país sí. de alimentos. Bueno, no sé. Yo sé que ahí está el estudio. A, a, habría ahora que indagar sobre cuál tiene la razón. Pero si tú asumes lo que dijo la, la, lo que presentó ayer eh, nuestro invitado, eso quiere decir que la merma de la producción unido a la, importada, a la inflación importada, evidentemente que te tiene que dar un aumento vertiginoso del precio de los productos. En eso yo estoy de acuerdo, no solamente obedece a términos de commodities internacionales, sino que hay un tema local de producción. que está incidiendo, no solamente de producción, quizá abran otros sí. elementos añadidos, colaterales, que están incidiendo bueno, en esta inflación. Como, en el, como el lunes, el presidente se reunió con el Ministerio de Agrícola, el, el Ministerio de Agricultura, de Agricultura y todo el equipo económico. Entre Ahí está Industria y Comercio, por ejemplo, claro que, sí. que tiene que ver con la comercialización. Uh -huh. Entonces, habrá que ver, que hacer un estudio. Primero de agricultura, aumentar la producción, crear algún tipo de facilidades con el crédito, disminución de impuestos, disminución de aranceles. Pero aparte de eso, hasta ayuda a algún tipo de... de Eliminación de impuestos para los químicos y esas cosas. Bueno, a eso habría para, que añadirle lo siguiente: hay que analizar por qué los productores, por ejemplo, en el caso de los productores de cebolla, votan la cebolla porque dicen que no es rentable venderla. Los de la leche también están o regalándola o votándola. Eso me acuerdo de los tiempos de Antonio Guzmán Fernández que se hablaba, no sé si era verdad o mentira, que estaba votando la leche. Pero ahora se está hablando de que están regalando la leche. Y hasta le están votando porque dicen que no le resulta rentable. Entonces, sí, porque hay que tener una hay cosa. Hay una serie de, de situaciones porque, porque, que presionan porque, porque demasiado. Porque fíjate ¿eh? una cosa. Eh, tú tener una cantidad X sin poderle darle salida te crea un problema de almacenamiento. De almacenamiento un costo de almacenamiento. Claro, sí. eh, y además de que se te pudre. Se y ya se implica otra eso. cosa. Uh -huh. Alguna creación de enfermedad. ¿Quién sabe? Solo, pero si te, El almacenamiento... Por sí solo implica un costo. Es mejor votarla que tú tenés un. Imán sí, pero es mejor mucho, buscar la forma de que eso llegue mucho, a, a, a la población necesitada. Y, y mucho más si son productos perecederos, como el caso de la agricultura. No, lo que tiene que pasar es que el gobierno apoye a esa gente. para que no Ahí ponga. es que va, ahí es que tiene que llegar. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo afirmó que la República Dominicana está atrapada en la trampa del desarrollo. En ese sentido, el PNUD citó tres razones que mantienen alta desigualdad con crecimiento desigual. La concentración del poder económico y político, la violencia en todas sus formas y, la, y las políticas de protección social que no funcionan bien son los factores que mantienen altos niveles de desigualdad económica y social en la República Dominicana, de acuerdo al informe regional del año 2021 de desarrollo humano de la institución. Entonces, reitero las razones. Concentración del poder económico y político. La violencia en todas sus formas y las políticas de protección social que no funcionan bien. Bueno, y ese bien. alto nivel de concentración político es lo que ha dado espacio a altos niveles de corrupción a altos niveles de impunidad, a la creación, a la creación de leyes eh, leoninas, como es el caso de la ley 87-01, y de firma de contratos que también son leoninos para el Estado Dominicano, como es el caso de una, mucho, varios contratos que hay por ahí, que no vamos a mencionar ahora, pero que cuando tú analizas... Eh, hay demasiados privilegios para el sector empresarial nacional y extranjero en detrimento de la sociedad dominicana. Entonces, evidentemente que esto hay que buscar la manera de que deje de ser así, de que haya más nivel de democracia y más nivel de institucionalidad para que todas estas taras vayan desapareciendo y empecemos a tener un crecimiento más incluyente. Así tiene que ser, definitivamente. Bien, señores, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que el actual gobierno busca romper la sensación de egoísmo que durante 16 años daban a entender que algunos pocos se beneficiaron. Veamos esta historia con Maciel Genao. De acuerdo a un informe regional de desarrollo humano 2021 realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el 63% de los dominicanos cree que el país está gobernado para beneficio de unos pocos. Al respecto, el ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, dijo que el gobierno del cambio trabaja en quitar esa sensación al pueblo, supuestamente impregnada durante los 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso el pueblo dominicano propició un cambio en político reciente y por eso nosotros estamos construyendo alrededor del cambio las acciones, los esfuerzos, las iniciativas para que la percepción del pueblo dominicano sea una totalmente distinta. Y ha ido cambiando y irá cambiando a la medida que avance el tiempo. Respecto al acuerdo nacional que encabezó el presidente Luis Abinader para buscar solución a las alzas de los precios de productos básicos, dijo que el gobierno ha protegido los bolsillos de los dominicanos congelando el precio de los combustibles, entre otras medidas. La renegociación de parte del de, de propio gas natural, que es la que suple la mayor parte de la matriz energética de la República Dominicana, como también el subsidio a los molineros. Así, otros esfuerzos que se han venido impulsando y que se seguirán impulsando. El presidente del PRM juramentó en sus filas a 16 exmiembros del Partido Revolucionario Dominicano y cuatro del Partido de la Liberación Dominicana, entre ellos directores municipales de estas organizaciones políticas. Bien, miren, el director del Instituto de las Telecomunicaciones, Nelson Arroyo, aseguró que el gobierno no permitirá. Que las prestadoras de servicios de Internet abusen del consumidor. Vamos a ver una historia con Jenny, Jenny Peña. Usuarios de Internet pegaron el grito al cielo el pasado fin de semana cuando Claro anunció que limitaría el uso de Internet a 200 gigabytes por mes. El director de Indotel, Nelson Arroyo, sostuvo en hoy mismo que las prestadoras de servicios se adaptarían a la realidad dominicana. Eh, nosotros hemos estado insistiendo en que sea transparentado todo lo que tiene que ver con el servicio de las telecomunicaciones y precisamente eh, el primero de julio va a entrar en funcionamiento. Todo un reglamento sobre el acceso al Internet que establece una serie de mandatos y una serie de acuerdos que se han llegado para que el servicio sea más transparente, más eficiente y de mejor calidad. El presidente de Indotel dijo que la empresa Claro admitió cometer un error. Dieron una declaración al público donde hablaba de que la cantidad máxima de data que se iba a dar era de 200 eh, megahertz o de 200 Mega. Eh, digo 200 gigas, ¿verdad? Y esta cantidad lógicamente provocó una reacción porque eso estaba en el contrato hace cinco años. Ellos alegan que fue una equivocación. Nosotros conversamos con ellos, luego hicieron la rectificación y anunciaron que iban a dar 2 terabytes, que equivale a 2000 gigas. Arroyo dijo que Indotel inició una investigación para comparar el uso de gigabyte en países del área. Ese tema de la, del Internet, señores, es preocupante en el país. Definitivamente, eh, las prestadoras de este servicio, las telefónicas, que lo son, y algunas de cable, están vendiendo una cantidad de Internet que no está llegando a los hogares. Ni la cantidad para subir, ni la cantidad para bajar. Eso hay que revisarlo. Y usted llama, señores, y, y, y protesta, y, decide, y y supuestamente le arreglan el tema. Y sigue todo igual. Eso hay que resolverlo. Por otro lado, en la noticia anterior a esta, de Paliza, a mí me gustaría escuchar a Paliza hablando de cosas más actuales. Oiganme, la gente no está pensando tanto ya en el pasado, en lo que hizo otro gobierno hace 16 años o durante los últimos 16 años. Yo pienso que hay que concentrarse en las cosas positivas. Yo escuchaba a un, a un líder del PRM, precisamente, que decía: a la gente no le presta atención a lo que se hizo en el pasado. Ni a lo bueno ni a lo malo. El pasado es el pasado. La gente lo que quiere es que le hablen de lo que van a hacer a partir de ahora, de lo que le va a beneficiar de aquí a ahora, porque el pasado está atrás. Entonces, cada vez que Paliza habla, lo veo siempre con la misma situación de irse al pasado, a buscar responsabilidades en el pasado. Un niño ya. malcriado. Por Dios, como por todo, Dios, eso hay que pararlo ya. Como todo niño malcriado, hemos dicho varias veces aquí, que para hacer denuncias, para criticar, Está. Están los periodistas, claro, los comunicadores claro. y la oposición. La oposición. En todo caso, el gobierno, si quiere demostrar que el PLD lo hizo mal, empiecen a hacerlo bien para que la gente note una diferencia. Note la diferencia. Ejecutar es este trabajo del gobierno, no criticar ni denunciar. Pero aparte de eso. ¿Cuántas denuncias ya han hecho de, de corrupción? Bueno, es, es verdad que hay unos cuantos casos. Hay casos. ¿no? Pero si usted compara el nivel de denuncia con los casos que han sido llevados al Ministerio Público, son insignificantes. Claro que sí, son insignificantes. Son insignificantes. Y sobre todo porque la solución de esos temas, no, posiblemente este gobierno no los vea terminar. O sea, la decisión final de un tribunal eh, de la cosa finalmente juzgada, quizá este gobierno, o sea, estos cuatro años no lo, no lo ven, probablemente, como, son, como es un tema de justicia, lo que involucra la cantidad de personas que está eh, en, en el tema, eh, los periquitos y rejuegos que hacen los abogados para prolongar las situaciones, no lo van a ver, entonces, la gente, y así lo han firmado las encuestas, el tema de la corrupción a la gente no le importa, señores. En cierto lugar ocurre. A la gente no le importa Hay la corrupción porque está siempre en, en la posición número 15, 14, 16 con la segunda encuesta. Mira, mira, hay comunicadores, hacedores de opinión, cercanos al gobierno, que intentan posicionar el tema de la corrupción en un nivel que no está realmente. No, no le está. No le Digo, está. y eso no, no estoy diciendo con eso que yo no estoy de acuerdo con que se combate a la corrupción. Yo no estoy pidiendo que se deje de lado eso y que todo el que robó no sea atrapado, sea llevado a la justicia y si se le descubre que hubo dolor en su gestión, pague por ello. E incluso, yo espero que le quiten todo lo que se robó. Yo espero eso. Desde que se lo demuestren. Pero, pero nosotros pertene pertenecemos a ese grupo de, digamos, de entes sociales que se preocupan por esos temas. Uh -huh. La gran mayoría de dominicanos que son iletrados, que no les interesa la política, que son gente de clase media-baja y clase pobre, la gran mayoría de los dominicanos son gente de, 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 de clase pobre. Recuerden lo que acabo de decir, de, de, de hablar de de la noticia que acabamos de analizar del PNUD, que dice que aquí hay un alto nivel de desigualdad a pesar del crecimiento. Alto nivel de desigualdad. Eh, somos el país de América Latina. Bueno, cuando uno habla de América Latina no, 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 no habla de Haití. Pero luego, todos los países de América Latina somos el país de mayor crecimiento, pero al mismo tiempo somos el país con mayor desigualdad. ¿Por qué? Porque no se aplican políticas públicas que propendan a la inclusión social y económica. Entonces, sí, queremos, queremos que se castigue la corrupción, pero a la gran mayoría, a la gran mayoría, pero a mí también, lo que se necesita es la aplicación de políticas públicas que propendan al bienestar económico y social de la gente. De las grandes mayorías. De las grandes mayorías. Es es Ese sí. es el gran reto. Esa es, además, la gran preocupación del dominicano. Cuando uno busca y lo encuentra, primero el empleo. Uh -huh. Después la electricidad. Así mismo. Después el costo de la vida. Todo eso es económico. Sí, sí, todo eso es económico. ¿Mm? Y cuando te vas a buscar el tema de corrupción, está allá atrás. En seguridad. Eso es la seguridad La seguridad también sí, sí, La inseguridad que es económica también. También, también. Bien, porque si la gente tiene miedo de, de salir a la calle, no trabaja. O sea, que actualice su discurso. El ministro administrativo de la presidencia puede actualizar su discurso parece, parece y, y hacerlo bien. Que ese discurso está viejo, la gente está cansado de eso. Vez Recuerden, habrá, lo que se hizo en el pasado a la gente ya no le interesa. Cada vez lo que, que habrá, quiere lo que va de aquí en adelante. Cada vez que por niño malcriado. <risa> <risa> Bueno, señores, miren, el vicepresidente ejecutivo de Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio, informó que el país se mantiene identificado como cliente. A alrededor de 2.5 millones de hogares, pero de esos solo están al día con el pago del servicio alrededor de 2.2 millones. En República Dominicana, también alrededor de 400 mil cabezas de familia del servicio público que no están en la base de datos de la empresa EDESUR, Ede este y EDENORTE. Estima que en el país hay 3.100.000 hogares que consumen energía eléctrica, pero solo 2.2 millones para el servicio, cual indica que unos 900 mil hogares no están cumpliendo con sus obligaciones. Si eso es así, yo pensaba que, que era más realmente. Entonces el problema La no, cantidad de hogares que, bueno, pero que hay estaba una, sin pagarlo. Hay una cosa, hay una cosa. Él está hablando de hogares. De hogares, claro. Pero no está hablando de empresas que no. No, ahí no están las empresas colocadas, claro. ¿Eh? No, no están ahí las Entonces, empresas. Entonces, eh, pero por lo menos con ese diagnóstico uno piensa que la solución no es tan difícil. Y mucho más si los hogares, eh, eh, el estudio ya está, ha determinado dónde se encuentran. Claro. Ya saben a qué, a, qué, a qué hogares, o sea, son 900 hogares que tienen que ir a negociar con ellos para buscar una solución. O sea, no es tan difícil la situación. Eh, ahora, el otro tema es que ahí es que se va mucho dinero, es con las empresas. Claro, ahí, sí, gran ahí de sí hay un problema. No pagan. Y también ellos saben cuáles son. Quizás él por prudencia... Y evitarse un problema en estos momentos con los empresarios, ¿verdad? Quizás por prudencia, no lo dijo, pero ellos saben quiénes son. Entonces, de manera subrepticia, para no armar escándalos, es hora de que el señor Astacio empiece a hacer todo un operativo para hacer que esas 900 personas, eh, familias, hogares, empiecen a pagar. Aunque sea poco, pero que empiecen a pagar. Y que también las grandes empresas que pueden pagar, empiecen a pagar. Sí, incluso se puede hacer hasta una negociación y, y eliminarle la multa por mora. Eso sería interesante. Claro que sí. Pero que empiecen a pagar. Pero que empiecen a pagar. Porque lo que evade una empresa fácilmente significa la cantidad de 100 hogares, de 100 casas de familia. Una sola. Una sola, entiende. Entonces, que resuelvan eso y además, si van a alcanzar a los hogares, vayan con una tarifa más adecuada. Porque lo importante es cobrar, no que le consuman la electricidad sin cobrar. Y si no logran convencerlos, como quiera que eso se la van a robar. Porque la gente en este tiempo necesita electricidad. Y tienen que modificar eso de la subvención que hay para la gente pobre. Estamos en un tiempo que cualquiera tiene una cantidad importante de electrodomésticos en sus casas. No estamos hace 20 años atrás. Sí. ¿Entiendes? No, y que como no paga la energía eléctrica, se va, deja el abanico prendido, deja el aire prendido. También, que hay más consumo. Así, hay más consumo. Vamos con el diccionario económico. Libertad positiva. Concepto asociado al liberalismo del siglo XX promueve un gobierno que desarrolle prácticas y aborde cuestiones socioeconómicas para contribuir a que las personas alcancen la autosuficiencia y la autorrealización.